Sueños se están haciendo realidad. Ahora siento que cada día estamos creciendo más. Gracias, madre, por ese apoyo que tú me brindas siempre. Ay, mi hijo, hace un año que te graduaste. Este negocio era tu sueño, mi amor. Qué lindo que te hayan dado ese crédito. Con la bendición de Dios, yo sé que lo vas a pagar pronto, mi amor. Así es, madre. Muchas gracias. Ahora soy dueño de un gran negocio. Mi amor, juntos vamos a apoyar a nuestro hijo. Sí, amor, así será. Vamos, mijita, vamos a ver. Lo que tanto he soñado, por fin, mi negocio. Sí. Ahora sí a trabajar. Así que tú eres Javier, ¿no? ¿Y ustedes quiénes son? Bonito tu negocio. Somos panas. Como te está dando billete, hemos venido a ofrecerte protección por una pequeña cuota mensual. Yo no necesito que me protejan. Nosotros somos los dueños de todo este sector. Ya les dije, no necesito que me protejan. Parece que no has entendido. Te voy a dar 24 horas para que me consigas ese billete. Está bien, por favor. Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Necesito contárselo a mi familia. Como Jesús cargó con la cruz cada uno de nuestros pecados. Han pasado 10 años y aún todavía no he podido salir de esta situación. Sigo viviendo en esta angustia. Y ahora con eso de las vacunas y esas cosas, no, ¿qué voy a hacer? Mi amor, por favor, ayúdame. ¿Qué debo hacer? Mira, no sé qué es lo que vas a hacer. Lo que sí sé es lo que voy a hacer yo. Yo me voy. ¿Qué dices? Ya me cansé de esta vida de miseria. Quédate con tu familia, quédate con tu hijo, quédate con tu negocio fracasado. No, por favor, no te vayas. Hijo, tranquilo, no tiene caso. Madre. No, cada día es peor. Ahora no sé, debo encontrar una solución. Yo sé por lo que tú estás pasando, pero mira, ahora el negocio está en las drogas, o mejor dicho, en el narcotráfico. ¿Tú crees que es así? Mira, empieza distribuyendo por esta zona y verás que te va a ir muy bien y serás el dueño de todo esto. Ahora sí, voy a salir de esta situación. Empezaré a vender. Con esto voy a sacar y voy a subir mi negocio. Ya nos enteramos de que nos estás invadiendo nuestro sector. ¡Este es mi territorio! ¡Nadie se mete! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No! Nos expresa el sufrimiento que vemos en muchas madres, esposas y abuelas cuando sus hijos caen en la delincuencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Siéntese, por favor. Gracias. Tres, cuatro, tienes visita. ¿Quién será? ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Mijito lindo! No llores, abuelita. No llores. ¿Cómo no voy a llorar viéndote aquí, mi amor? Mi hijo. Yo te dije tantas veces que no anduvieras con esas personas. ¿Por qué tú no me hiciste caso nunca, mi vida? Sí, abuelita, es verdad. Tú me lo dijiste, pero ¿qué podía hacer yo? Desde niño nunca tuve oportunidades. Mi mamá me abandonó. A mi papá se lo llevaron y lo asesinaron. ¿Qué podía yo hacer, abuelita? No digas eso, mijo. Pero si yo siempre te cuidé con el amor más grande que yo tenía, ¿por qué lo hiciste? Ay, abuelita, yo lo sé, tú eres la mejor, pero ¿cuándo me vas a sacar de aquí? Dime. Yo ya estoy cansado, quiero salir pronto. ¿Cuándo me vas a sacar? Mira, mijo. Hay un señor muy bueno que trabaja en una fundación en la iglesia y me dijo que me iba a ayudar con un amigo. Mijito, no pierda la fe, mire, tengamos fe que Diosito lo va a sacar de aquí, ¿sí? Pero abuelita, tú no tienes idea lo duro que es estar ahí metido. Todas las cosas que le pasan a uno, el sufrimiento. Yo ya quiero ser libre, quiero salir pronto, abuelita, ayúdame. No pierda la fe, mijito, no pierda la fe. ¡Tiempo! Abuelita, vamos. Ayúdame, por favor, abuelita. Hubo uno
dispuesto a ayudarlo. Asimismo, aunque nuestra situación parezca irreversible, si confiamos en Él, siempre habrá alguien dispuesto a extendernos la mano. Ay, Diosito, han pasado tantos años. Señora, hazme ese milagro que te pedí. Mira, mira, yo te voy a demostrar que tengo mucha, mucha fe. Que mi nieto salga pronto, ¿sí? Por favor, por favor. Señora Anita, le andaba buscando. Ay, mijo. Por fin le encontré. ¿Cómo está? Bien, mijo, por aquí, esperando noticias buenas suyas. Cuénteme. No sufra más, tranquila. Le traigo excelentes noticias. Cierto. ¿Cuándo va a salir mi nieto de la cárcel? ¿Lo sabe? Hoy mismo. ¿De verdad? Hoy mismo saldrá Juan. Aquí está la boleta de libertad. Vamos a sacarle. ¡Ay, mijo, gracias! Guardia. Buenas tardes. La boleta de libertad del detenido. ¿Está todo bien? Ven, eres libre. ¿En verdad? Gracias, gracias, don Manuel. Abuelita, por fin. Lo lograste, abuelita. Gracias, gracias. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Soy libre, soy libre. Jesús, siendo el Hijo de Dios, muere en la cruz, pero su muerte tiene una razón muy importante. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Salvar al hombre, redimirlo, devolverle la vida. Es la muerte que purifica y llena de gozo. A los ojos de Dios, es una muerte de salvación. Amor, qué lindo que llegues a casa. No me molestes. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tengo muchos problemas, a ti no te interesa. Pero mira que la niña la tienes asustada. Tú tampoco me molestes. Amor, todo este tiempo en la cárcel yo pensé que habías cambiado. ¡Cállate! ¡No! ¡Mi hijo, qué está pasando! ¡Ahí hay una puerta! ¡Ahí afuera! No, no. ¿Quiénes son? Tranquila, abuelita, no pasa nada, tranquila. Por fin que te encontramos. Sabes que tienes una deuda con nosotros. Y las deudas se pagan. Sí. P o P. Plata o plomo. Sí, muchachos, yo sé que les debo, pero tengan paciencia, les voy a pagar. Vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a dar donde más te duele. ¡Pum, pum, pum! ¡Oh, no, no! ¡Abuelita! ¡Abuelita, por qué? Por mi culpa, abuelita. Tantas veces que tú me lo dijiste. Perdóname, abuelita, perdóname. Sí, mi amor. Sí te perdono. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¿Qué pasó, Juan? Mi abuelita se me muere. Ayúdeme, por favor. ¡Se ve moribunda! ¡Ayúdeme! ¡Llevémosla al hospital! ¡Vamos, rápido! Muchas personas llegamos a creer que con la muerte de Jesús todo estaba perdido. Al contrario, la muerte lleva a la resurrección. La oscuridad nos lleva hacia la luz y esta luz nos lleva a la conversión. No puede ser. Soy la peor persona del mundo. Por mi culpa, mi abuelita se murió. Don Manuel,
Lo he perdido todo. Perdí a mi esposa, a mi hija y ahora a mi abuelita. ¿Qué puedo hacer? Ayúdeme, por favor. Cálmate, hijo. Recuerda, Juan, que tú mismo me dijiste que las últimas palabras de tu abuelita fueron que te perdonaba. Es verdad. Ella derramó muchas lágrimas por ti. Ella quería que cambiaras de vida. Si realmente, Juan, estás arrepentido, Dios te perdona. Y ten la certeza que ya te perdonó. ¿Usted lo cree? Dios quiere que el pecador se convierta y que viva. Juan, te queda aún lo mejor de tu vida, tu familia. Reconcíliate con ellos y perdónate a ti mismo. Entonces tendrás la paz y la felicidad que tanto busca Juan y resucitarás a una nueva vida. Es verdad, así lo haré, don Manuel. Te acompaño. Mi amor, perdóname, por favor. Hija, perdóname. Si te perdonamos, amor. Lo que acabamos de ver es la verdadera resurrección. La muerte y resurrección de Jesús siguen siendo hoy la esperanza. Es decir, la verdadera resurrección es la conversión. Muchas gracias.